Este encuentro, una lucha en relevos increíbles, no pueden gladiar entre compadres. Bucanero y Peligro se dirigen cada quien a su esquina, no se quieren enfrentar y el público se mete con uno y otro. Dan el relevo a Rey Pantera Junior, va a enfrentar al hijo del Palenque. Ahí está Rey Pantera Junior con un profesionalismo impresionante, dando la mano al hijo del Palenque. Se va con la toma, la cintura, candado a la cabeza al hijo del Palenque. Contrarresta la intención por solo unos instantes, porque Rey Pantera Junior había apresado al hijo del Palenque. Pero el hijo del Palenque respondió con gran velocidad las intenciones de un Rey Pantera Junior, que ahora está haciendo el giro dominante en contra del hijo del Palenque, con esa presa a la muñeca y un derribe en repetidas ocasiones que pone calma al hijo del Palenque. Responde la afición coliseína, asienta con la cabeza el hijo del Palenque, el cual visita la lona una vez más, y el referee, el Zucaritas, más que atento, está listo para sancionar las acciones en caso de que uno u otro dé el sí me rindo. Hace el giro Rey Pantera Junior, librándose de ese castigo. El hijo del Palenque, ya Peligro ha ingresado para golpear al hijo del Palenque. Hay molestia en Rey Pantera Junior, está pidiendo a su compañero que no intervenga en esta ocasión, ya que quiere medir el talento del hijo del Palenque en contra de este rudísimo, que conoce la técnica, un gladiador más que completo, Rey Pantera Junior. Cruceta las piernas de Palenque en contra de Rey Pantera Junior, haciendo el giro, dejándolo por algunos instantes con las espaldas planas. Ahora tratando de dominar la espalda de Rey Pantera Junior, no lo consigue porque Rey Pantera Junior está apresando al hijo del Palenque, colocando las espaldas planas y con esto mostrando superioridad en contra del hijo del Palenque. Recibe los aplausos uno y otro. Elemento coliseíno, ahí está el hijo del Palenque nuevamente recibiendo a Rey Pantera Junior. Resortea con gran habilidad, está respondiendo con una patada a la pierna Rey Pantera Junior. Ahora derribando al hijo del Palenque, engancha el brazo, sale derribado Rey Pantera Junior. Responde Rey Pantera Junior.
la técnica del hijo del Palenque. Ambos con las guardias bien ceñidas al cuerpo se dirigen a su esquina. Le brinda la mano. Rey Pantera Junior reconoce el desempeño luchístico de Palenque. Ya hay molestia en peligro después de que Rey Pantera Junior le brindara la mano a su oponente. Ahí está Bucanero, trata de tropicarlo, peligro, se va en banda, resetea nuevamente. Bucanero esquiva la intención de peligro, ahí están, girando, se va en banda con esas patadas. Bucanero no hace peligro, nada para nadie, no se tocaron, peligro y Bucanero únicamente. Se llevan la rechifla. Se equivoca Rey Pantera Junior, esboza una sonrisa después de que pateó a su propio compañero. Se queda solo con Palenque. Hay molestia en Palenque. Ahora sujeta la muñeca de Palenque. Rey Pantera Junior observa la forma de resortear de Palenque. Vaya velocidad del hijo del Palenque en contra de un sorprendido Rey Pantera Junior que está lanzando contra las sogas al hijo del Palenque. Reguilete y tijeras espectaculares en contra de Rey Pantera Junior. Ahora desde la tercera de un salto conecta estas tijeras en contra de Rey Pantera Junior, dejándolo en malas condiciones. La doble Nelson en contra del hijo del Palenque. Va Rey Pantera Junior. La equivocación generada por los técnicos son del deleite de los aficionados científicos. Tijeras de Palenque en contra de peligro. Huracarrana, y ahora es Bucanero el que sujeta el brazo de Rey Pantera Junior con este castigo, sacándole la rendición. Y con ello, esta primera es para el hijo del Palenque y Bucanero, los cuales se llevan la victoria. Inició esta segunda caída con el dominio momentáneo de los rudos en contra de los científicos, ya que Palenque está sacando movimientos de la nada para gladiar en el terreno de la técnica, sorprendiendo a la causa de los rudísimos. La patada arriba de la tercera conectada de una forma más que precisa en contra de su oponente, lanzándose al vacío con esas tijeras, proyectando contra la lona a peligro. Y ahora reacciona peligro con este 4 al brazo, un candado. La patada lleva a la esquina de los científicos a su oponente, sacándolo del cuadrilátero y llevándose el aplauso de su afición. Nuevamente Bucanero muestra su preocupación hacia otrora su compañero, olvidando que están en esquinas y bandos opuestos. Eso genera una molestia en el hijo del Palenque. No sabemos cómo va a terminar esto. Viene Pantera Junior lanzándose, cayendo en el garlito de Bucanero.
Y el Bucanero, el que se va a arrojar en contra de Rey Pantera Junior, es repelido por una patada. Salto de Rey Pantera Junior en contra de Bucanero desde la tercera. Cae de pie y Bucanero es expulsado con esta catapulta. Lanzó varios metros en el aire Bucanero. Rey Pantera Junior golpea las piernas. Ahora desde la segunda se abalanza, arrojando hacia afuera del cuadrilátero a Bucanero. Rey Pantera Junior levanta la mano en señal de triunfo. Al 2-1, ante la negativa de abandonar el cuadrilátero, peligro apoya a Rey Pantera Junior. Queda amarrado el hijo del palenque. Rey Pantera Junior se lanza ahora con un 6-19, impactando a la humanidad del hijo del palenque. Está reguilete y quebradora, poderoso movimiento de Rey Pantera Junior. Cerca de sacar la rendición al hijo del palenque con estos castigos. Han sacado de circulación al hijo del palenque, ahora es el Bucanero. El que se niega a apoyar a Rey Pantera Junior ya está ahora respondiendo a la petición de la afición rudísima. Bucanero recibe un golpe con puño cerrado. Rey Pantera Junior, el equipo con peligro, lanzan a Bucanero. Se arroja Rey Pantera Junior, prepara el camino, peligro. Mete freno y saca del cuadrilátero a Bucanero. De esta manera jamás podrán derrotar a Bucanero y al hijo del palenque, porque peligro, peligro no quiere castigar a Bucanero. Una lucha de relevos increíbles, dispareja, porque Rey Pantera con gran profesionalismo ha enfrentado a ambos, pero peligro únicamente castiga al hijo del palenque, el cual queda tendido ante la molestia de un fúrico Rey Pantera Junior. Que ahora está perdonándole la vida al hijo del palenque. Hay división entre peligro y Rey Pantera Junior. Picadora poderosa contra el hijo del palenque. Cangrejo invertido, Rey Pantera Junior se limita a observar, hay rendición. Ahora está reclamando a peligro. Qué forma de entregarse Bucanero. Quería recibir el toque de las espaldas, pero Rey Pantera Junior
quiere hacer una prueba de lealtad hacia su compañero. Madruga, peligro a Rey Pantera Jr., evitando el castigo que prendía a ejecutar a Rey Pantera Jr. Ante la molestia de la afición, Rey Pantera Jr. se llega a levantar la mano. Y eso, amigos míos, no va a terminar bien entre la dupla conformada por Peligro y Rey Pantera Jr. Y nos vamos a la tercera definitiva caída. Ingresa Bucanero en automático, Peligro se aleja. Ahora sujeta a Bucanero. Pero una actitud desesperante de Peligro hace rabiar a Rey Pantera Jr. El departamento de programación tendrá que tomar cartas en el asunto porque Peligro y Bucanero se resisten a combatir y ahora... lanzan a Bucanero, ahora viene Peligro. Regresa Peligro tacleando a Rey Pantera Jr. en una acción alevosa. Ahora es el hijo del Palenque el que saca del cuadrilátero a Peligro. Bucanero golpea a Rey Pantera Jr. Toma velocidad el hijo del Palenque, sale del cuadrilátero. Y es Rey Pantera Jr. el que se lleva el golpe. Cortesía del Bucanero que ha bajado para llamar a su compañero, evitando así que castigue a su compañero. Vaya encuentro inusual. Un combate en relevos increíbles. Un encuentro en relevos increíbles que ha puesto muy de malas a la afición y sobre todo a Rey Pantera Jr., que en desventaja está gladiando en contra incluso de la artimaña de su propio compañero de combate.
Rey Pantera Junior lanza al hijo del Palenque. Tijeras, Huracarrana en contra de Rey Pantera Junior. El conteo, una palmada viene la segunda. Interviene ahora Peligro, haciendo lo propio, apoyando a su compañero. Una acción que es en apoyo a su pareja, Rey Pantera Junior. Y ahora es el hijo del Palenque el que sale, se amarra de la soga superior, queda en la orilla del cuadrilátero. Ahora directamente al tensor de la tercera, se arroja al vacío. El hijo del Palenque hace un giro delante, sacando a Peligro del cuadrilátero. Aplaude el hijo del Palenque, se prepara para volar. Hijo del Palenque toma impulso y sale el hijo del Palenque arrojándose al vacío en contra de Peligro. Ahora es Bucanero el que toma la oportunidad para rendir a Rey Pantera Junior, pero Rey Pantera Junior sujeta a Bucanero llevándoselo al toque de espalda, solamente dos palmadas. Muy cerca de llevar el triunfo, vamos a ver a Rey Pantera Junior si puede definir esta contienda a su favor, solamente dos. Y ahora es Bucanero el que prepara este castigo, va a ingresar Peligro a romper el castigo de Bucanero sobre Rey Pantera Junior. Se está tardando una eternidad y ahora ha traicionado a Rey Pantera Junior. No podía terminar de otra manera esta contienda porque Peligro se mostró a favor de sus oponentes, pero ha ingresado Rey Milán para apoyar a Rey Pantera Junior. Desploma Bucanero, ahí está Rey Milán, golpeado a su vez por el hijo de Rey Pantera. Esto se ha vuelto una locura. Ya está el hijo de Rey Pantera forcejeando con Rey Milán. Peligro se abalanza en contra de Rey Pantera Junior y el hijo del Palenque está siendo castigado por Bucanero. Trata de quitarle la máscara. Hijo de Rey Pantera trata de derribar a Rey Milán, lo consigue y ya el hijo del Palenque sin máscara de cara a la luna. Es evidencia de la superioridad del hijo de Rey Pantera, el cual está encarando ahora a su propio hermano. Hay incertidumbre. Vamos a ver qué determina el Zucaritas. Al parecer esto es descalificación y con ello Rey Pantera Junior debería de llevarse la victoria. Después de esa traición no sabemos qué es lo que dictamine el referee Zucaritas. Ya regresan la máscara del hijo del Palenque, auxiliando al hijo del Palenque, Rey Milán y Rey Pantera Junior. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al micrófono el hijo de Rey Pantera. Yo no sé si tenga alguna relación o qué, la verdad no me interesa. Nosotros somos rudos, cabrones. Y no voy a estar permitiendo que te metas a ninguna pinche lucha, nada más por venir a defender a mi pinche novio. ¡Ay, qué cosa, de veras! ¿Qué quieres? ¡Pinche traidor, cabrón! ¿No era tu parejón este güey? ¡Era! ¡Era mi pareja, cabrón! ¡Pero bueno! ¡Ya vi! ¡Ya vi que te fuiste para el otro lado, cabrón! ¡Y mira! ¡Aquí! ¡Aquí tenemos el apoyo del verdadero cabrón! ¡Piensa! ¿Tú qué quieres, pinche chamaco, cabrón? ¡Mira cómo quedaste! ¿Qué vas a apostarle, cabrón? ¿Qué vas a apostarle? ¡Mira, cabrón! ¡Para empezar! ¡Si a empezar de pinche puto! ¡Y con ese cabrón igual! ¡Y tú qué vienes a hacer aquí, hombre! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Con mi carnal! ¡Y con ese chavo! ¡Les vamos a dar su madre los tres! ¡Les vamos a dar una revancha, ¿verdad? ¡Eso también! ¡No tengan miedo, cabrones! ¡La fuerte! Este cabrón es mi hermano y lo hago por pura hermandad que a ti te falta, cabrón. Este es el mejor de los panteras. ¿Cómo no? Sí, es el mejor. ¡Órale, puto!
puto revancha, güey. Los tres. Los tres, cabrones. Pero ya. Ya, venga. La máscara. Al que quiero arrastrar. Este pinche mocoso lo voy a arrastrar. Y no se vale que me traiciones.